Muy buenas a todos. Bienvenidos a este primer vídeo de Shadowrun Chronicles Boston Lockdown. Bien, este vídeo quiero hacerlo porque me apetecía subir algo distinto. Veréis, esta lista de reproducción que voy a hacer se va a centrar única y exclusivamente en Shadowrun. Voy a basarme primero en uno que ha salido ahora mismo recientemente, que es que ya se ha lanzado, ya salió del Early Access, que es Shadowrun Chronicles, y me apetecía hacerlo. Para como Shadowrun es una franquicia que está resurgiendo de nuevo, pues voy a empezar a sacar algunos vídeos de ellos, de los juegos, para que, pues no sé, para que la gente los vea. Doy consejos, algunos truquillos para que el juego sea más divertido y más ameno para el jugador, pese a que es un juego pues de rol, en el que asumimos el papel de un personaje que hacemos. Pero antes de empezar a hacer nada, en este primer vídeo os preguntaréis, bueno, ¿y esto qué es esto de Shadowrun? Es que yo no sé lo que es. Bien, Shadowrun es una franquicia basada en un juego de rol en papel que surgió en los 80, a finales de los 80 y principios de los 90, en el que mezclan universo cyberpunk con universo rollo Señor de los Anillos, elfos, enanos, orcos, dragones, todo esto mezclado en un futuro distópico, ya que más o menos nos sitúan que a principios del siglo XXI, pues la magia regresa al mundo y pues descoloca todo lo que hay establecido y pues se crea un nuevo orden. Y esto es, así a grosso modo, Shadowrun. Empiezan a aparecer humanos, no solo están solo los humanos, sino aparecen orcos, aparecen enanos, aparecen elfos, razas antiguas que ni siquiera la gente, claro, pueda asimilarlas. Y empiezan a surgir todo tipo de problemas. Pero bueno, eso es el trasfondo del juego, que bueno. Primero voy a empezar con este juego, pues en este vídeo, a empezar a explicar cómo se hace el personaje. Vamos a hacer un personaje predeterminado, vamos a elegir uno cualquiera. Este es el mío, pero bueno, vamos a elegir otro en esta lista. Vamos a pincharlo, por ejemplo, aquí. Muy bien, ahora vamos a enseñar cómo empezamos el juego. Primero de todo, os enseñaré más o menos lo que puede hacer la creación del personaje. Tenemos el sistema de creación, el nombre, el metatipo, el trasfondo y luego pues nuestra apariencia, como cualquier juego de rol. Yo primero voy a empezar siendo un hombre y elegimos la raza. El metatipo, tenemos el humano, que por ejemplo tiene un 5% de daño crítico, que bueno, no está mal, pero luego tenemos también por aquí el orco, que hace más daño, ¿vale? Tiene puntos de daño, pero es más susceptible a recibir daño, ya que es por el rollo de que es más grande, distinto al humano. El elfo, pues este al contrario, es muy rápido, tiene muy mucho movimiento, pero no hace menos daño, ya que es más débil, es más escuálido, es una pega. El troll, por ejemplo, tenemos que es más fuerte y hace más daño, pero al tamaño, pues tiene más probabilidades de ser dado por disparos o por golpes. Es normal, es un orco, es muy grande. Es un troll, es muy grande. Y por último, el enano. El enano, pues son bajos. Un enano, somos a lo que es, hace 3 puntos de daño. Vamos a hacer algo distinto. Ahora vamos a elegir, porque me parece, un troll. El troll. Cogemos el troll, este, y tiramos ahora a los retratos. Bueno, como podéis ver ahora, aquí estos son los retratos, no hay mucha variedad, son muy limitados comparados con otros juegos de rol, ¿vale? Vamos a elegir este, que es el que más me gusta de todos. Y bueno, ahora las pintas que llevará, el peinado, bueno, quiero decir que al principio del juego, pues, el Early Access, pues solamente había un solo color. Ahora ya hay variedad de colores. Vamos a elegir los colores, bueno, tenéis una variedad de peinados, como podéis ver. Vamos a ver qué cogemos. Vamos a ver. Esto no me gusta.
dejamos el blanco, queda muy bien. La barba, vamos a poner los sideburns, que me gustan bastante, que le pegan muy bien. Muy bien, blanco. Vamos a elegir el color de la piel. Vamos a ver, pues como el del dibujo, sí, me gusta. Los cuernos, pues tiene variedad de cuernos, pues hacerlos que no tenga cuernos, que los tenga cortados, en forma de cabra, de demonio, o el básico, el clásico de la vida. Vamos a dejar el clásico. Y ahora el trasfondo. No le quiero hacer un guerrero, no quiero hacer un pistolero porque, no sé, no me apetece. Sobre todo, no, es un... Bueno, esto quiero decir que no es como el juego de rol en sí, ya que esto es el trasfondo que le han metido. Es decir, Shadowrun Chronicles, cuando lo veis en el gameplay, vais a ver que ha variado un poco. No es, eliges tu senda al principio y la desarrollas tal y como es, como en el Returns. Este más o menos te da una libertad para que tú puedas orientarlo. Que eso ahora ya lo veremos en el siguiente vídeo. En este, por ejemplo, vamos a ver el... lo que podemos ponerle de trasfondo, que simplemente son mejoras para el juego. Vamos a elegir al ingeniero. Aquí tenemos el ingeniero, porque quiero que probar la clase de ingeniero, quiero probar los drones. Y bueno, vamos a elegir el nombre. Este se va a llamar Venancio, porque me apetece que sea Venancio en el mundo de las sombras. Muy bien. Ahora mismo ya tenemos hecho a Venancio. Tenemos a Venancio hecho. Y vamos a probarlo. A ver qué tal sale. Bueno, este es el primer vídeo. Es introductorio para que veáis cómo se hace. En el siguiente, pues, haremos el personaje que entre en acción. Ya que en el primer nivel es una especie como de tutorial para enseñarte el sistema de combate. De momento, lo haremos en el siguiente vídeo. Haremos el trasfondo. Y en los siguientes ya veréis cómo se juega en cooperativo y todo este rollo. Ya que este juego tiene la opción de poder jugarlo tú solo con bots o hacer transmisiones en modo online, ya que este juego, antes de llamarse Boston Lockdown, era Shadowrun Online. Y bueno, hasta aquí el primer vídeo. Nos veremos en el siguiente, la semana que viene, donde podéis ver ya cómo elegimos las pintas y cómo hacemos el sistema de combate, cómo se hace una misión de runner. Venga, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.